Hola, acompañantes de viaje. ¿Preparados para emprender una nueva ruta por París? ¿Nos acompañan? Hoy será nuevamente una ruta no tan tradicional. Conoceremos acá una parte de los distritos 10, 11 y 12. En esta ruta caminaremos unos 4 o 5 kilómetros si lo quieren hacer a pie. O bien podemos hacer un tramo en metro. El costo dependerá si quieren hacer el trayecto en metro o no, así que será de 0 o 1,90 €. Ah, no se olviden de llevar la cámara fotográfica, ya que uno de los lugares que visitaremos es muy, muy instagrameable. Y seguro que cuando lo vean, lo reconocerán inmediatamente. ¿Preparados, acompañantes de viaje? Comienzo de la ruta Gare de Lyon. Esta bella estación de trenes nos dará el puntapié inicial para este recorrido que terminará en el Canal San Martín. Estamos ubicados en el distrito número 12. Construida en 1855, gran parte de la estación está catalogada como monumento histórico. La distinguimos por su característica torre del reloj, de 67 metros de altura, y con un reloj en cada una de sus caras. Pasan por la misma líneas nacionales e internacionales, pero nos acercaremos a ella a disfrutar solamente de su bella construcción. Como decíamos, está situada en el corazón del distrito número 12. La estación de Lyon recibe millones de visitantes al año. Los trenes parten para dar servicio al centro-este y al sudeste de Francia. Y es una de las 6 grandes estaciones ferroviarias que posee París. Pero dejando atrás a la estación, caminaremos unos 400 metros hasta una calle muy fotografiada y famosa en Instagram. Seguimos en el distrito número 12. Bienvenidos a la Rue Crémier. Les dije que no olviden la cámara, ¿verdad? Esta bonita calle peatonal y adoquinada de París se convirtió en una parada casi obligatoria de quien quiere tener una linda foto en Instagram. Aparte, es una buena excusa para conocer este distrito número 12 no tan turístico. Se encuentra entre la Rue de Lyon y la Rue de Bercy. Aunque los residentes de esta fotogénica calle ya están muy cansados de todos nosotros los turistas. Hasta 1897 llevaba otro nombre. Su nombre actual se debe a Isaac Moise, llamado Adolphe Crémier, abogado y político, miembro del Gobierno de Defensa Nacional y autor de un célebre decreto que dio la nacionalidad francesa a los judíos de Argelia. La calle es peatonal desde 1993. Aunque se ve más colorida en las fotos de Instagram que en persona, verán en el video, tiene su encanto y se puede lograr unas lindas tomas en la misma. Cause it matters, matters. Dreaming of your kisses in the nighttime, knowing what I'm missing.
Luego de las buscadas fotos, emprendemos una caminata de tan solo unos 300 metros por las calles de este distrito 12 hasta llegar al viaducto de Sartre. Si hacen esta misma ruta, pueden colocar en Google Maps Staircase to Paris High Line para que lo lleve a la escalera más próxima, porque el viaducto es largo y si colocan un viaducto de Sartre, los manda al otro punto de subida y van a caminar más por abajo. Quizás la idea es hacerlo sobre el viaducto. Pero bueno, eso ustedes ven, a su gusto. Otra opción también es desde Gare de Lyon ir directamente al viaducto, luego bajar por esta escalera que les digo y después ir a la Rue Crémier. Ustedes ven cómo lo quieren armar. El viaducto de las Artes es una vieja línea de tren reconvertida en un parque lineal arriba y en talleres de artesanos debajo en lo que eran las bóvedas del viaducto. Los que han visitado el High Line de Nueva York podrán encontrar su parecido en el nivel superior. En donde corría el tren es ahora un jardín lineal. La línea corrió por lo que era el viaducto de Bastilla desde 1859 hasta 1969. En 1979 se tomó la decisión de reconvertir la línea del ferrocarril en un parque público y utilizar el espacio debajo de las bóvedas del viaducto como lugares para que los artesanos trabajen y exhiban sus productos. En 1989 queda la primera parte del jardín terminada y en 1994 se empiezan a instalar los artesanos. Oh damn, I've been feeling something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. El viaducto tiene un total de longitud de 1,5 km y 64 arcos, por lo que quizás no lo hagan completo, pero si están por la zona, aunque sea suban para ver cómo es. Si quieren ver el High Line de Nueva York y los parecidos con este, les dejo el video en la descripción. Es un lugar ideal para pasear tranquilamente. Es otro de los atractivos que presentan los distritos franceses, a veces no tan conocidos para nosotros los turistas. Un lugar diferente en París, sin lugar a dudas. Continuaremos caminata. Unos 600 metros nos separan de la Plaza de la Bastilla, ya en el límite con el distrito número 11. Lugar simbólico de la Revolución Francesa, está situada en el emplazamiento de la antigua fortaleza de la Bastilla, tomada el 14 de julio de 1789. En junio de 1794, la guillotina fue instalada en la plaza y hubieron 73 ejecutados en esta plaza durante ese periodo. Nos llama hasta acá el ver la columna de Julio con el genio de la libertad en lo alto. Fue inaugurada en 1840, ya que de la antigua fortaleza no ha quedado nada. En el pavimento está marcada la ubicación de lo que fuera mí. Enfrente a la plaza encontramos al otro edificio de ópera en París, la Ópera de la Bastilla. Construido en 1989 y proyectado por el arquitecto uruguayo Carlos Ott, rompe con los diseños de las óperas del siglo XIX.
Ahora sí, nos vamos a la última visita y quizás la más esperada por mí, el canal San Martín. Ahora sí tendremos un largo trayecto de más de 2 kilómetros, por lo que tomar un metro es un buen plan. El mismo será desde la estación Bastilla hasta la estación Goncourt. Luego, caminando por Rue de Fabre-du-Temple, desembocarán en el Boulevard Jules Ferry. Allí se encontrarán con el canal y comenzarán una tranquila y linda caminata bordeando el mismo y subiendo a sus puentes. En nuestro caso, solo hicimos un tramo del canal. Todo el mismo completo transcurre entre los distritos 10 y 11, tiene una extensión de 4 kilómetros y medio y dos de ellos son de manera subterránea. Volveremos, como otras rutas, a nombrar a la película Amélie, ya que en la misma se puede ver a la protagonista en una de las escenas arrojando piedritas al agua en este lugar. Está inscrito como monumento histórico. Fue creado en sus orígenes para traer agua potable a la capital. Su inauguración se produjo en 1825. Está compuesto de 9 esclusas y 2 puentes giratorios. Como verán, es una zona preciosa para dar un lindo paseo. Tiene infinidad de locales como para tomar algo y disfrutar de este espacio. A mediados del siglo XX, su navegación permitía también el transporte de productos. A partir de los años 2000, su función es principalmente turística y ocasionalmente se sigue usando para transportar mercancías. Repito lo dicho en otros videos, ¿vieron cuántos paseos gratis podemos hacer en la Ciudad de la Luz? Si tienen pensado sacar un pase turístico, no hablaré acá de cuándo es conveniente y cuándo no, ya hice un video sobre eso y se los dejo en la descripción. Pero bueno, volviendo, si van a sacar un pase turístico, armen bien entre qué días lo van a utilizar. Porque sí, claro, hay un montón de importantes visitas con entradas de pago. Pero así pues, luego, aprovechan el resto de los días sin pase para hacer este tipo de rutas sin prácticamente costo, más allá del transporte, obviamente. Y desde la tranquilidad de este lugar, con este paseo tan relajado, les decimos hasta el próximo video. Si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse, darle like y compartirlos con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios. Todo eso a nosotros nos sirve muchísimo para poder seguir haciendo este tipo de contenidos. Acompañantes de viaje, hasta la próxima ruta en París.